Hola chicas, súper bienvenidas a este su canal de Sophie Sánchez Makeup. Y los invito como siempre a inscribirse a Sophie Sánchez Makeup Facebook, Sophie Sánchez Makeup YouTube. Chicas, este es el look de hoy del que nosotras vamos a trabajar. Y déjenme contarle algo muy importante. Para poder realizar este look yo usé esta paletita de Beauty Creation. Que es, déjenme decirles de que está súper bella. Se mira así, estos son los colores y punto. Tiene espejito, que es una de las cosas que a mí más me encanta y creo que a ustedes también les va a encantar. Déjenme darles un veredicto de esta paleta. Me gustó la pigmentación, está súper, recontra súper bella. Así que yo le doy un 10. Chicas, las invito a seguir en este tutorial y manos a la obra que vamos a comenzar. Lo primero que voy a estar haciendo es, como siempre, de arreglar mis ojos. Para eso yo voy a estar usando este primer de la marca MAC. Y voy a usar esta brochita. Aplico un poco sobre mi párpado móvil y lo distribuyo en todo el ojo. Después de haber terminado, lo que voy a hacer es que voy a comenzar con mi paleta de Beauty Creation, de la que se llama The Nutcracker. Se mira así. Lo que voy a hacer es que para comenzar, yo voy a aplicar este color rosadito. Quito el exceso, como siempre. Y lo voy a aplicar de esta manera, sobre mi párpado móvil. Seguido, para darle un poco más de profundidad, yo voy a escoger este color, quito el exceso y lo aplico encima del color que ya apliqué, de esta manera. Y para aplicar mi tercer color, yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poco de concealer de la marca NYX y lo voy a hacer de esta manera. Cierro el ojo y con cuidado lo aplico. Y seguido, lo que yo voy a hacer es que voy a aplicar un poco de este color que se llama Magical Dance. Agarro un poco con mi brocha y lo aplico encima de donde yo apliqué el concealer. De esta manera el ojo me iría quedando así. Y ahora el último paso que vamos a hacer es el siguiente. Voy a agregar un poco de este que ya habíamos agregado, que se llama Jingle Bell. Y lo pongo en esta esquinita, lo uno suavemente y lo paso para arriba. Después lo que voy a hacer es que voy a usar este gel liner de la marca e.l.f. Y vamos a hacer nuestra línea para definir más nuestro ojo. Trazo la línea siempre comenzando de acá y de acá para unirla. Y así nos iría quedando nuestra línea. Seguido, lo que voy a hacer es que voy a usar este pequeño aparatito, lo voy a poner en mi pestaña dos, tres veces, tres presionaditas, y voy a usar este máscara de la marca L'Oreal. Voy a agregar un poco. Si les llega a pasar uno de estos tipos de accidentes, entonces yo les voy a decir cómo van a arreglar eso de fácil. Vamos a agarrar uno pequeño de estos, hisopos, Q-tip, como ustedes le llamen, y limpiamos. Y como ven, mágicamente se arregló nuestro pequeño detalle.
Voy a poner una de las pestañas, así que ya saben, como siempre les digo, se tiene que mirar de color azul. Si ustedes no lo miran color azul, quiere decir de que la pestaña no está lista para ponerla. Cerramos el ojo. Lo ponemos. La presionamos de la parte de en medio. La sostenemos un poquito, la soltamos y comenzamos a ponerla de la parte de atrás primero. Presionamos y venimos a la parte de adelante. Y aquí tienen esa pestañita. Y déjenme decirles de que algo que me gusta de estos canales que a ustedes algún día les va a gustar es la magia de ese canal. Este ojo ya está hecho, así que a la 1, 2, 3, ya vamos a hacer el otro. ¿Ya ven qué buena que es la magia? Ahora con lo que vamos a seguir va a ser con nuestro primer. Vamos a comenzar con el primer para poder aplicar nuestra base. Voy a estar aplicando un poco del primer de NYX llamado en Ángel y lo voy a aplicar sobre toda mi cara. Como siempre les he dicho, el primer lo que nos ayuda es a definir y darle un mejor acabado a nuestro maquillaje. Así que para mí es una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en nuestro maquillaje. De ahí con lo que vamos a seguir va a ser con nuestra base. Yo voy a usar esta de la marca L'Oreal 495 y voy a usar esta esponjita. Siempre antes de usar la esponjita recuerden de humedecerla y comenzamos a aplicarla en nuestro rostro. En esta parte donde nosotros ya aplicamos nuestro maquillaje, tenemos que tener muchísimo cuidado y aplicarlo con mucho cuidado, porque si no, vamos a estropear todo el trabajo de que ya hicimos. Y de esta manera nos iría quedando nuestra base. Y para cubrir un poco mis ojeras, yo lo que voy a estar haciendo es que voy a aplicar este concealer de la marca Bare Minerals, y que es del color Medium 1. Voy a usar este mismo brochita, agarro un poco de producto y lo comienzo a aplicar en esta partecita de mi ojo. Le damos con la misma brochita como pequeños golpecitos, igual al otro lado. Y tratando de cubrir esas ojeritas que a veces son un poco molestosas para nosotras. Así que después de haber dejado un poco nuestra base que se seque, yo lo que voy a hacer es que voy a usar esta de Maybelline New York. Es un fijador de maquillaje. Voy a ponerme un poco en mi piel. Lo paso dándole pequeños golpecitos muy fuerte. Es solo para tratar de sellar nuestro maquillaje y que dilate un poco más. Y por último voy a sellar la parte de abajo de mis ojeras. Entonces, como puse concealer, yo voy a darle unas pequeñas presiones con mi dedo de esta manera. Miramos un poquito para arriba para tratar de afirmarlo un poquito. Y para eso voy a estar usando esta de la marca NYX en color banana. Y con mi brochita voy a comenzar a darle pequeñas presiones. Lo mismo voy a hacer del otro lado. De esta manera, usando mi paleta ELF, voy a contornear un poco la parte de acá. Hacemos esa boquita de pescado
para que nos dé esta definición que queremos. Siempre subimos para arriba y recuerden las personas que tienen un poquito de paperas, esta parte de aquí que es un poco grande, entonces también tienen que tratar de contornear un poco para que les dé un mejor resultado. Y usando siempre el mismo contorno, voy a usar una brochita de estas gorditas, una de las pequeñas. Voy a agarrar un poco del contorno y lo voy a aplicar en esta parte de mi nariz. Lo que nosotros estamos haciendo es tratando de darle una forma diferente a nuestra nariz. Y en esta manera, si ustedes ven, mi cara es un poquito, no tan redonda, pero sí un poco diferente. Entonces, cuando yo contorneo aquí, mi cara cambia la forma a un poco más como alargada. Y si ustedes creen que les quedó muy marcada, lo que tienen que hacer es con la esponjita que usaron, la base, van a venir y le van a dar pequeñas presiones en la parte de en medio para que no se mire tan remarcada o esta parte de acá, a como ustedes la prefieren. Y para terminar esta parte de acá de nuestros ojos, yo lo que voy a hacer es que voy a usar este Jingle Bell con esta brochita de como de punta. Y voy a aplicar de afuera para adentro. De esta manera. Lo mismo yo voy a hacer del otro lado. De la misma manera, para abrir un poco más mi ojo, yo voy a usar este lápiz negro y lo voy a poner en la parte de abajo. Chicas, me pasó un recontra accidente. No lo puedo creer. Aquí está. Accidente solucionado. Así que lo voy a aplicar de esta manera. Ahora lo que voy a hacer, déjenme decirles, siempre nos pasa un accidente, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que voy a usar este spray fijador de la marca NYX. Lo agito un poco. Lo pongo. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicar mi blush. ¿Por qué pongo mi fijador antes? Porque esta vez yo quiero que mi blush me dilate un poco más. Entonces voy a hacer ese procedimiento otra vez. Voy a usar este que miramos acá como medio rojito. Voy a quitar el exceso como siempre y en la manzanita, hacemos la manzanita y le damos pequeñas presiones. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Y recuerden que siempre después de haber puesto, para que no quede esta línea y esta línea, como ustedes ven ahí, tenemos que unirlo los dos. Y usando siempre mi misma paleta, lo que voy a hacer es que voy a iluminar un poco. Como siempre, voy a usar este blanquito que está acá y voy a usar la misma brochita que ya había usado anteriormente. Y esta vez lo voy a poner de este lado. Déjenme decirles de que esta paleta está buenísima, este iluminador. Bueno, verdaderamente este color sirve como iluminador perfecto. Voy a poner un poquito acá. Pero no mucho, no en exceso, porque verdaderamente, déjenme decirle, esta paleta está bien bella. Y creo que tenemos todo lo que necesitamos en esta paleta. Y para iluminar esta parte de acá, yo voy a estar usando este color. Siempre que nosotros vamos a iluminar acá, tenemos que ponerlo en el huesito. Recuerden que el huesito no se mueve, entonces le va a quedar en un solo lugar. Iluminamos la nariz un poco, la puntita de la nariz. Y como ven, no me quedó bien iluminado, entonces yo le voy a dar otra pasadita acá. Y suavemente la hacemos con el dedo de esta manera. Un poquito en mi nariz, perdón, en mis labios. Y para mis labios yo voy a estar usando este, creo, no sé si lo pueden ver, de la marca MAC. Es este colorcito, es súper lindo, es número 626. Así que
Lo voy a aplicar. Y para terminar, lo que voy a hacer es volver a aplicar un poco de fijador. Y de esa manera estamos dándole un mejor acabado. Así que, chicas, este es nuestro resultado.